Buenos días. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo colocarle TET a los televisores viejitos. Entonces, necesitamos tener una caja de TET que la consigue en el mercado, una antena como la que le enseñamos a fabricar antes. Esto lo puede ver cómo la fabricamos acá. Ahí ve el video. Entonces, vamos a conectar la cajita al televisor por cable RCA. ¿Qué es esto? Esto es RCA. Vamos entonces por acá a conectar acá por RCA. Blanco con blanco, rojo con rojo y amarillo con amarillo. ¿Listo? Y de la misma forma, vamos a conectarla por detrás al televisor. Sería acá donde dice audio, que es blanco, y video, que es amarillo. De esta siguiente forma queda. Ahora vamos a Energis. Vamos a conectarle la antena. Y como dijimos un momento atrás, aquí pueden ver el video cómo hacer esta antena casera y muy económica. Vamos a conectarla a la caja de TET en la primera entrada, donde dice RF IN, que es entrada. Conectarla ahí. Como ya está conectada la antena, colocamos. Entonces ahora vamos a energizar. A energizar la cajita de TET. La caja de TET acá, a la corriente. Y listo. Dejamos ahí. Vengo acá y prendo el televisor. Y prendo la cajita de coaxial de TET, perdón. Lo paso a video, acá donde dice video. Y listo. Espero que busque los canales. De ahí ya sale TNT 24, sucesivamente con los botones, más o menos, buscamos los canales. Acá es canal institucional. Seguimos. Siguiente canal. Vea, canal 1, canal TRO. Con este control le bajamos el volumen y pasamos los canales con el control del TET. Eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse y darnos manita arriba. Ahí. Suscribirse ahí. Adiós. Muchas gracias.